Y ahora vamos a analizar cuáles son las consecuencias del golpe de Estado ejecutado en la Corte Suprema de Justicia, la separación de facto de sus cargos de la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, y otros magistrados. Conversamos con la abogada constitucionalista Azalia Solís y con el economista y ex reo de Conciencia, Juan Sebastián Chamorro. Les preguntamos sobre el impacto de la barrida de más de 100 funcionarios en el Poder Judicial y el próximo nombramiento de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para llenar las vacantes de la Corte con funcionarios que cumplan el criterio de lealtad política absoluta a la vicepresidenta Rosario Murillo. Y esto fue lo que nos dijeron. Azalia, Juan Sebastián, gracias por comentar en este programa qué significa el golpe en la Corte Suprema de Justicia. Azalia, hace casi 2 semanas se produjo el desalojo policial de la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, y desde entonces ha habido una barrida en la Corte Suprema. Más de 100 funcionarios han sido ya destituidos de facto, entre ellos magistrados, magistrados de apelaciones, directores de área, jueces. ¿Qué significa el desalojo de la presidenta de la Corte y esta barrida? A nivel político, considero que es el aumento de la centralización del poder en manos de Ortega y principalmente de Murillo, con seguridad. Y en términos jurídicos, implica realmente un golpe de Estado. Las personas que han sido destituidas en la máxima magistratura han sido partícipes de la destrucción de esta institucionalidad en el país, que finalmente los ha llevado ahí. Yo lo comparo con el tema de los femicidios. O sea, cuando a una mujer se le mata, ya ha vivido muchos años de violencia, o sea, que empezó con un golpe, con un arañazo. En este caso, esta destrucción de una bomba atómica en la institucionalidad del país empezó con las primeras cosas que aceptaron los magistrados por cálculos políticos. Algunos de los despedidos han señalado que estas acciones son ilegales, que son de facto, dicen que la ejecutan incluso policías vestidos de civil, que le dicen por órdenes de la compañera Rosario, su contrato está terminado, entregue su celular o entregue su computadora. Es una intervención política, pero como ha dicho Azalia, esta institución ya estaba intervenida antes políticamente. Así es, y yo creo que está un poco de más analizar los aspectos legales de cómo se hace esto, tomando en cuenta que Ortega ha actuado en la total ilegalidad en los últimos años, de tal manera de que esto es realmente una toma de la Corte Suprema de Justicia, le quita poderes importantes como es el registro público de la propiedad y mercantil, pero además hay un componente de corrupción. Esto no es una limpieza de funcionarios corruptos dentro de un sistema corrupto de justicia. Esto es mover la corrupción que había en el Poder Judicial a nivel de la familia Ortega Murillo. Es decir, están eliminando una serie de feudos que tenían los magistrados para centralizar los actos corruptos en el poder de la familia dictatorial. Está mencionando la responsabilidad o corresponsabilidad de los magistrados. Pero esta barrida afecta ampliamente a distintos niveles de funcionarios dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué impacto tiene esto entre los servidores públicos de la Corte, de otros poderes del Estado y el mismo gobierno? Yo creo que el daño al país es inconmensurable, porque está eliminando a un montón de gente que seguramente no tienen responsabilidades políticas, sino alguna de esa gente puede ser que sean parte de los feudos, de los magistrados, pero otra gente seguramente no, que viene desde hace mucho tiempo en el Poder Judicial. A mí me causa, y lo voy a decir así, un susto que lo que están haciendo, así como me ocasionó el susto de la apropiación del Instituto de Historia en la UCA. Aquí se están apropiando de los registros de la Corte, se están apropiando de los registros de los abogados, de los juicios. ¿Qué va a quedar después para el país? ¿Qué es lo que habrá que hacer después para el país? Entonces, a mí me parece que el tema de la memoria, de la institucionalidad del país, de la carrera judicial, va a quedar sencillamente en las ruinas. Y eso me parece a mí que es una preocupación central que debe tener las fuerzas políticas en Nicaragua. Mencionaste, Juan Sebastián,
el traslado del registro público a la Procuraduría. ¿Qué impacto tiene esto en la vida diaria de los particulares, de las empresas, en materia de lo que es la seguridad jurídica? Esto trastoca el régimen de derechos de propiedad en Nicaragua de una manera profunda. Por eso es que se tiene que hacer una reforma constitucional, que dicho sea de paso debería entrar en vigencia en segunda legislatura. Pero como ya hemos dicho, la legalidad acá no es el tema. Los sistemas de registro público, y reitero la palabra público, es que deben de estar en manos de un tercero independiente, como es el Poder Judicial en la mayor parte del mundo. Nicaragua no es el caso, ya sabemos, pero que estos sistemas son sistemas declarativos, es decir, uno va, registra ante la sociedad la propiedad de este bien mueble, bien inmueble, una hipoteca, para que la comunidad sepa quién es el dueño de esta propiedad. Ese es el concepto básico en lo cual se fundamentan los registros públicos de la propiedad. Cuando vos lo movés y ya no queda en manos de un tercero independiente, que reitero, en el caso de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua no era el caso, pero que lo movés del sistema de justicia, supuesto impartirla, a la Procuraduría General de la República, es decir, al abogado del Estado, que tiene intereses muy particulares, en este caso los mismos intereses de su jefe, la pareja dictatorial. Entonces, estos registros dejan de ser públicos automáticamente, aunque ya sabíamos que desde hace algunos años ya no eran tan públicos. Pero lo más importante de esto es que quien tiene el poder de alterar estos asientos registrales, esta tenencia de derechos, ya deja de ser un independiente, ya deja de ser una instancia que imparte justicia y viene a ser un tercero interesado, como es el caso del Estado. ¿Y cuál es el interés del Estado? Confiscar de la manera más rápida, de la manera más expedita, con solamente una orden del Ejecutivo, le manda a su procurador, como ocurría anteriormente, estoy hablando de los años 80, y se ejecutaba la confiscación. Entonces, se trastocan los derechos de propiedad de una manera fundamental y eso no puede pasar desapercibido ante la comunidad nicaragüense. Tanto los que tienen propiedades, cualquier, independientemente, sea esto una pulpería o sea una finca de miles de manzanas, y también el régimen afecta, obviamente, a los inversionistas extranjeros que ven de repente que sus derechos están de alguna manera violentado, con falta de transparencia, con opacidad, y el riesgo de ser ejecutado, el riesgo de ser confiscado se eleva. Esto va a tener a su vez una implicancia muy fuerte sobre la inversión extranjera directa, porque obviamente todas las inversiones tienen un gran componente de propiedad, de fábricas, activos fijos, activos móviles, hipotecas, y al no tener este sistema transparente, esto va a generar todavía más disminución en la inversión. Yo quisiera agregar una cosa, y es que esto se produce con una reforma ilegal a la Constitución. Recordemos que las constituciones tienen validez, la reforma posterior a una segunda legislatura, a la discusión, una segunda legislatura. Entonces estamos hablando que con posterioridad se van a derivar actos ilegales de un acto ilegal. Entonces las personas que posteriormente sean propietarias a partir de esta reforma va a entrar también en una burbuja de ilegalidad muy, muy, muy fuerte para el país, de manera tal que vamos a encontrarnos no solamente con eso que decía Juan Sebastián, sino con los próximos conflictos de propiedad que no se van a poder resolver fácilmente en el país. ¿Cómo funciona la Corte hoy? Hay 16 magistrados y por lo menos hay 10 vacantes ahí. Hay 2 fallecidos, hay una ruptura, hay 2 que renunciaron, hay varios que fueron renunciados y otros que están siendo separados de sus cargos de facto. ¿Pueden las salas de la Corte hacer quórum, fallar los recursos, fallar la sentencia? Y por el otro lado, administrativamente, ¿puede funcionar la Corte de esta manera? Estamos en el reino de lo que debería. Ya la Corte hace mucho tiempo que no opera con legalidad. Entonces ya están los informes que se han dado con distintos comisiones de derechos humanos nacionales e internacionales,
que han planteado muy seriamente el asunto de la falta de independencia del Poder Judicial. Entonces, realmente ellos no están funcionando con la legalidad desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde aquella sentencia del 97, cuando las elecciones de 1996, los cálculos políticos ya hicieron fracasar, digamos, la legalidad de la Corte. Entonces, seguramente ellos van a seguir funcionando, de hecho, ¿cómo se ha visto esa comunicación pública que dio el señor Aguilar? ¿Cómo va a ser legal lo que él está haciendo? O sea, no se ha dicho por qué está asumiendo la presidencia en funciones, sin embargo, está surtiendo efecto. Entonces, yo creo que la verdad es que todo este tiempo lo que tenemos es un acumulado de ilegalidades cometidas por el tribunal, el máximo tribunal de justicia en el país, y van a continuar actuando de hecho. No van a tener ningún escrúpulo en integrar a cualquier de esos magistrados que ellos nombraron en otro momento, como ocurrió con aquella enorme ilegalidad de la sentencia que declaró inconstitucional la Constitución. Ahora, en algún momento, Juan Sebastián, y esto puede ser en una semana o en unos meses, el Ejecutivo, que es el que decide esto, con simplemente el aval de la Asamblea, tendrá que llenar esa vacante. Por lo menos en los corridos de la Corte, se habla ya de que algunos magistrados de apelaciones van a ser premiados, como Ernesto Rodríguez, Octavio Rochú, Henry Morales. Otros dicen que algunas juezas ejecutoras de condenas contra presos políticos también podrían ser premiadas, o diputados leales, o que puede ocurrir lo que pasó con la elección del Consejo Supremo Electoral, donde todos los funcionarios que aparecieron ahí son funcionarios leales a Rosario Murillo. ¿Qué se puede esperar en lo que será la nueva Corte Suprema de Justicia? En primer lugar, este zarpazo al Poder Judicial hay que verlo en un contexto de una estrategia bastante más amplia. Esto no es que llegaron los policías y sacaron a empujones a los magistrados. Esto es un acto deliberado, planificado con anticipación, con visión de efectivamente hacer un cambio profundo. Y lo que me hace decir esto es precisamente la reforma constitucional que enviaron a la Asamblea Nacional. Es decir, aquí estamos hablando de una operación planificada y de largo alcance. El despido o haber apartado a estos magistrados claramente indica de que están dejando las sillas vacías para ser rellenadas. Sobre este relleno, yo puedo pensar, de acuerdo a lo que se ha visto recientemente, de que va a haber una cuota de 50% para hombres y 50% para mujeres. Y todos ellos, hombres y mujeres, van a cumplir con un requisito fundamental, como es la obediencia absoluta a la pareja presidencial. Y reitero lo de la pareja, porque todo esto lo sabe Ortega perfectamente. Él está al tanto y está junto con su vicedictadora haciendo todas las acciones de acuerdo a este plan que está claramente en desarrollo. Creo que va a haber premiación a jueces, gente de apelaciones, algunas juezas que estuvieron en las sentencias en contra de los presos políticos, y ya se están barajando algunos nombres. Aquí lo que estamos hablando es de un control absoluto de una corte que va a ser completamente servil a los intereses de la familia y que además va a tener menos poderes, porque ciertamente el registro público de la propiedad le daba a las magistraturas cierto poder de decisión sobre casos importantes a ser ejecutados. En este caso estamos hablando de un verticalismo absoluto, que es parte del plan, el control ya absoluto de intolerar cualquier tipo de pensamiento independiente de cualquier magistrado o juez, y recibir las órdenes y cumplirlas militarmente. Además de que este es un mensaje bastante claro a los funcionarios públicos, sobre todo a la luz de aquellos funcionarios que han sido corridos, de que no importa qué tan servil y qué tan útil sos para la dictadura, al final te terminan corriendo. La jueza de apelaciones, Marta Quesada, fue la que engavetó justamente el caso de Zoila América, que mejor servicio le pudo haber dado Ortega a Rosario Murillo, y ya vemos cómo esta dictadura la desecha simplemente por que no está completa y 100% alineado a los intereses de la familia. Pero la Corte ya estaba intervenida políticamente, ya estaba controlada políticamente, y hay gente que dice, bueno, detrás de esto hay una remoción de funcionarios que de una u otra forma tenían un grado mayor de lealtad hacia Daniel Ortega que hacia Rosario Murillo. Hay una cierta pugna dentro de la pareja presidencial. Otros dicen
simplemente se está ejecutando, ya está tomando posesión este proceso de sucesión dinástica en el cual todo el personal de la Corte, los nuevos magistrados que vienen y los que quedan, tienen que cuadrarse y mostrar su lealtad total hacia Rosario Murillo. Bueno, yo creo que sí, que hay un punto de eso, ¿verdad? Yo creo que es la concreción del sultanato lo que estamos viendo. Yo creo que no se contradicen las dos cosas. Sí, es cierto que estaba controlado políticamente por Ortega y Murillo de la Corte Suprema, pero también era cierto, y esto precisamente de reportajes periodísticos e independientes, se notaba ciertos feudos que existían de Ileana Pérez, de la misma Alba Luz Ramos, de otros magistrados que actuaban sobre temas en particular. El caso de Ileana Pérez es el más notorio, de que tenía bastante actividad en temas de propiedades en el sur de Nicaragua incautados al narcotráfico, por ejemplo. Esto era ciertas libertades corruptas. Debo decir además que se le permitían a algunos magistrados de seguir operando con alguna libertad. Aquí creo yo que se está hablando de un sistema totalitario más vertical, y decir cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que pasar por la autorización del Carmen. En una transición democrática, Azalia, y en Nicaragua habrá una transición democrática. ¿Cómo se puede reformar ese sistema judicial que se está consolidando en este momento? Aunque el tema legal no sea el motivo de la situación que estamos analizando hoy de la Corte Suprema de Justicia, para Nicaragua, para los nicaragüenses, para las nicaragüenses, este tema jurídico es fundamental para el futuro. Es decir, nosotros no podemos obviar que hemos visto directamente cómo mes a mes, año con año, se fue demoliendo la institucionalidad. Entonces, a mí me parece que, en primer lugar, la ciudadanía nicaragüense debe darle valor a la institucionalidad. Es decir, que la política o que el derecho no me da de comer, sí te da de comer y te quita de comer. Y que entendamos que la norma constitucional es la que nos garantiza que podamos estar en nuestras casas comiéndonos la tortilla con los frijoles sentados en el comedor de nuestras casas. Cosa que no podemos hacer ahora, porque el poder poquito a poco fue destruyendo, demoliendo la institucionalidad del país y destruyó absolutamente todo, ¿verdad? La constitución no vale nada, los procedimientos no valen nada, los magistrados no valen nada. Entonces, un elemento importante es que la ciudadanía tome conciencia de que la institucionalidad, que el límite al poder, es la que nos garantiza vivir en nuestro país, trabajar en nuestro país, dormir en nuestras camas. Y por el lado de la oposición o de las fuerzas políticas, hay que construir todo un proceso desde ahorita en relación a todo esto, porque aquí van los conflictos de propiedad que van a venir en el futuro, van a ser muy peligrosos, porque además están siendo resultado de un acto ilegal. Entonces, no puede haber ningún proceso de transición, una propuesta de transición que no tome en cuenta las transformaciones que hay que hacer en la Constitución y en la Corte Suprema de Justicia y en el Poder Judicial, y sobre todo tomar en consideración que la policía debe reevaluarse. O sea, no puede ser que la policía sea un brazo por encima de un tribunal de justicia, pues eso es absolutamente un adefesio. ¿Qué lugar ocupa la reforma judicial, que incluye, supongo, también la fiscalía y todo el sistema de justicia en una agenda de transición democrática? La oposición tiene una propuesta sobre eso. ¿Se puede hacer esa reforma con esas estructuras o se tiene que recurrir a alguna especie de asistencia supranacional para hacer ese cambio con este legado de totalitarismo que están imponiendo en la justicia? El tema de las reformas judiciales y de justicia han sido ampliamente abordadas por las organizaciones opositoras desde el 2018, y particularmente algunas organizaciones. Madres de Abril han sido muy categóricas en lo que se debe hacer con relación a la justicia. Y aquí esto es sumamente importante, no desde un punto de vista de buscar revancha, sino de precisamente evitar repetición. Aquí tiene que impartirse justicia para los que han cometido delitos, crímenes de lesa humanidad. La destrucción de las instituciones
en el Poder Judicial comienza precisamente con la derrota de Daniel Ortega en 1990 y encuentra en el Poder Judicial un lugar donde anidar cuadros, ir ocupando espacios políticos, y que ahora en este momento estamos viendo el grado máximo de destrucción de la institucionalidad. Con esto quiero decir que tenemos un problema muy complejo que resolver, pero el acuerdo político que tiene que haber en una Nicaragua democrática, en un acuerdo, en un contrato social, tiene que ver con la independencia de poderes. Eso está en la Constitución, pero tiene que haber realmente un acuerdo político en darle al Poder Judicial la independencia que debe de tener, la independencia que le ha quitado Daniel Ortega desde muy inicio, aún siendo opositor y mucho más siendo dictador. Ese elemento de independencia del Poder Judicial, rescatar elementos de la carrera, la ley de carrera judicial, de la nominación de magistrados probos de la Corte Suprema de Justicia, que creo que hay bastantes personas que pueden ocupar cargo en la futura Corte Suprema de Justicia, pero no solamente la Corte, sino apelaciones y cada uno de los juzgados. Todo esto tiene que hacerse de una manera muy integral para que efectivamente el sistema de justicia haga su trabajo, que es impartir justicia independientemente de los vaivenes políticos del Ejecutivo. Y un acuerdo político tiene que darse. Y en ese sentido creo yo que hay bastante consenso de las distintas organizaciones opositoras en distintos ámbitos ideológicos de que esto es un elemento fundamental de la Nicaragua post-Ortega.